Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar carne de res. Vamos a extender la masa. Acercar un momentico la cámara para que vean cómo va quedando. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde me estés mirando. Hoy te traigo una receta exquisita. Vamos a hacer un pastel de carne, pero no de cualquier carne. Vamos a hacer un pastel de carne de res seleccionada con un marmoreado de 12 puntos. Ya la tengo preparada, vamos a empezar con este video que te va a encantar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Este video llega a ti gracias a Reggaetón, la bebida más refrescante y energética. ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar carne de res. Vamos a utilizar para buscar un dorado encima del pastel, huevo batido, un huevo batido. Vamos a necesitar un más o menos un puñito de harina de trigo o harina de todo uso para espolvorear, para poder utilizar el rodillo con más facilidad. Vamos a utilizar queso parmesano añejado de hierba y queso parmesano, queso mozzarella, perdón, queso parmesano de hierba y queso mozzarella y queso parmesano rallado en polvo. Aquí tengo también aceite de oliva. Vamos a utilizar aceite de oliva para esta preparación y una masa que ya la tengo aquí, que es una masa hecha sin levadura, es una masa con masa madre. Vamos a utilizar también, nos vamos a ayudar de una cuchara, de este tipo de brochita. Si no tienes esta brocha, cualquier otra brochita, porque esta es para mojar ahí en el huevo y poder pintar. De un cortador de pizza para poder cortar las tiras que van por encima del pastel y de un rodillo. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es espolvorear un poquito de harina por encima de la masa y por acá abajo también, y vamos a extender la masa con el rodillo. Aquí lo que voy a hacer es adicionarle un chorrito de aceite por ambas caras a la masa para añadirle un poquito de grasa, porque veo que le va faltando. Entonces vamos a terminar de extenderla completamente. Una vez que tengamos la masa de este grosor, vamos a doblarla en cuatro y la vamos a reservar, porque ahora vamos a, en un plato de pizza, vierten un poquitico de aceite, un tincito de aceite, y con una brochita lo van a regar por todos lados. ¿Para qué se hace esto? Para, en el caso de que no tengas un plato de molde como este, ve que tiene una pintura antiadhesiva, que eso no se pega nada ahí. Pero bueno, le estoy haciendo el ejemplo con el poquito de aceite, pensando en que ustedes no tengan un molde como este. A lo mejor lo tienen, o a lo mejor tienen uno mejor. Pero bueno, cuando ya tengan eso, ponen la masa así y van buscando que descanse en el fondo. Una vez que ya tengas eso de esta manera, la masa, una vez que ya tengas el proceso de la masa de fondo, vamos a cortar por el borde. Y
tienes que ir aguantando para que no se te vaya la masa para arriba. Siempre con el lomo del cuchillo pegado al borde de afuera, la parte exterior. Esta masa la reservamos y ya tenemos listo el fondo del pastel. Con otro plato lo pones así, de esta manera, y con el mismo cortador vas cortando, pero un poquito por fuera. No importa que te quede un poquito feito, eso después lo vamos a arreglar. Pero que te quede siempre por fuera de la masa. Ya esta masa no la vuelves a recoger como quieras. La doblas de esta manera, porque de aquí vamos a sacar las tiras que van por encima adornando el pastel. Próximo paso, adicionar la carne que tenemos ya desmechada. Esto puede utilizar una carne, una ropa vieja. Puedes utilizar una ropa vieja, puedes utilizar una vaca frita. Y esto lo vas a aplastar un poquito, apachurrar así un poquito, para acomodarlo. Próximo es adicionarle el queso mozzarella con el queso parmesano con hierbas y el queso parmesano en polvo. Esto lo vas a acomodar bien. Y la tapa le vamos a pasar un poquito más de rodillo, porque se ha recogido un poquito. ¿Qué vamos a hacer antes de esto? Con un poquito de agua, le vas a mojar todo este borde superior por la parte de adentro, nada más. Por la parte donde va a pegar la otra masa, donde va a pegar la tapa. Esta parte es muy importante. Y si gustan, se lo hacen a las dos partes. A la parte de la base y a la tapa. Es importante que este paso nunca lo obvien, porque es la seguridad de que no se le va a salir todo el relleno del pastel. Aquí vamos a apretar, vamos a ejercer un poquito de fuerza. Si se les engurruña, si se les recoge la masa como me pasó aquí ahora, no importa. La halan un poquito y ya. No se preocupen ahora porque quede con aire y porque no quede con aire. Eso en este momento no importa. Ven, se me había recogido un poquito. Yo cojo, la estiro nuevamente, sin problema de ningún tipo. ¿Por qué le dije anteriormente que no importaba? Porque ahora con esto, con este tenedor, van a hacerle unos huequitos que pasen la tapa del pastel. Siempre tiene que hacérsele esto al pastel. Siempre. Miren, tiene que quedar de esta manera. Ahora, por cuestiones de estética, si ustedes quieren, lo hacen. Y si no quieren, no lo hagan. Voy a recortarle todo el borde excedente. Todo el borde que falta por acá, que sobra por acá.
no es cortarlo como normalmente se corta, es buscando trozar. Es chocando la pared del molde, el filo del molde con el filo del cuchillo. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Untarle el huevo revuelto por encima a la tapa del pastel. Por lo menos yo lo hago de esta manera, en este orden. ¿Por qué? Porque me voy a ayudar con ese huevo revuelto, me voy a ayudar a poder pegar las tiras para adornar el pastel. Ahora se vuelve a retocar con huevo para que las tiritas también se pongan doraditas. Y con esto le damos el acabado de la preparación y vamos a hornearla. Ahora, el último toque es el cierre con el tenedor. Esto hay que hacérselo a todo el borde. Una vez que tengamos la temperatura a 250 grados, vamos a introducir el pastel para que comience su cocción. Bueno, vamos a darle un vistazo a ver cómo está nuestra pizza y nuestro pastel. Ya el pastel está agarrando forma, todavía le falta un poquito, pero ya la pizza está. Recuerden, si quieren ver algún video de pizza, también tengo pizza en el canal. Tengo videos de pizza en el canal. Le falta un poquitico todavía, vamos a dejarlo un tincito más. Vamos a acercar un momentico la cámara para que vean cómo va quedando. Eso está quedando exquisito, pero todavía le falta un poquito más. Bueno, yo creo que ahora sí está. Ya está la superficie cogiendo colorcito. Recuerden, esto no va a quedar bien doradito por arriba, pero ya está durito. Ya esos son síntomas de que ya está listo para sacar del horno. Bueno, queridos amigos, así termina el pastel. Vamos a probarlo ahora para ver cómo quedó. Pero miren esa superficie, qué brillo, qué belleza. Miren, así, miren la parte de abajo cómo queda. Está con un color especial. Vamos a hacerle un corte para ver cómo se ve. Mira la parte de arriba cómo suena. Miren esto. Esto tiene una pinta de saber riquísimo.
nuestro pastel de carne. Qué rico se ve. Y qué rico sabe. Yo quisiera poder compartirlo con ustedes. Pero bueno, ahí les comparto la receta. Cuando quieran ver cómo se hizo la masa, yo tengo algunos videos ya de pizza en los cuales pueden ver todas las proporciones que yo utilizo. Ahora, en vez de adicionarle levadura, le adicionan masa madre. Y listo, con eso ya terminamos. Esto realmente es un video corto, pero está lleno de sabor. Está muy rico de verdad. Les recomiendo esta receta, les recomiendo que la hagan, de verdad, hagan la receta para que ustedes vean qué cosa más rica. Miren, miren cómo se ve ese pastel por dentro. Y está especial. Miren cómo está ese pastel por dentro. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por compartir el video, por suscribirte. Recuerda, activa la campanita en este botoncito de acá abajo para que siempre estemos en contacto y te enteres de cada vez que yo suba algún video, YouTube te envíe una notificación. Comparte este video para que llegue a muchas más personas, como siempre te digo, y la familia de Loco por la Carne siga creciendo. Muchísimas gracias. Ya somos 1375-76 y vamos por más. Muchas gracias. Chao. Muchas bendiciones. Tenemos dulce fino, tenemos esa sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón.